Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Hoy estamos en The Elder Scrolls Online de nuevo para presentar el nuevo sistema de Armory. Este nuevo sistema de la armería, el cual nos permite cambiar entre builds y hacer, pues, con un solo personaje, tener varios roles, permitiéndonos cambiar desde los atributos, las habilidades, etcétera, etcétera. Acompáñame, soy Mansadun, trataré de explicártelo lo mejor que sé. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la tienda de coronas, venirnos a Furniture y venirnos a Special. Ahí encontraremos totalmente gratis el Armory Station. Lo cogeremos y luego lo pondremos en cualquier parte de nuestra casa. Está gratuito con la actualización 32. Una vez colocado en alguna de las partes de la casa, si venimos al Armory Station por primera vez, nos saldrá un anuncio y veremos esto. Build 1, Build 2, totalmente vacías, y Unlock New Build. Cabe destacar, para que todos lo entendamos, que si desbloqueamos un slot con este personaje, no nos lo dará con el resto. Repito, no nos lo dará con el resto de personajes. Los slots se reparten simplemente con cada uno de los personajes. Es decir, si tenemos 10 personajes y queremos tener 3 ranuras de build, tendríamos que elegir uno por cada personaje. Si clicamos en Unlock New Build, podemos comprobar que el precio son 1500 coronas. Repito, si tenemos 10 personajes, es mucho, 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 muchísimo gasto. Recuerden, cada personaje necesita desbloquear su ranura. No es compartido con los personajes ni con la cuenta. Cada personaje es independientemente sus ranuras en la Armory. Vamos a proceder a guardar una de las builds. Por ejemplo, la que yo tengo equipada con el señor Alpuchero, este gato escuálido. Una vez abrimos el panel de build 1, nos encontramos que está todo vacío. Aquí abajo tenemos Equip Build, Save Build y Build Settings. ¿Qué es esto? Aquí es para equipar la build, aquí para salvar la build, y en la F tenemos, pues, unos iconos y un para ponerle un nombre. Por ejemplo, le vamos a poner DPS Necro Estamina. Listo. Y ahora le pondríamos, pues, un icono que quisiéramos. En este caso, pues, es un DPS nigromante. A ver si hay algunos huesos por aquí. Este, por ejemplo, que es el logotipo del nigromante. O qué sé. Podéis cambiarlo en cualquier momento esto, ¿eh? Venís aquí y ahora le pongo este y salvo. En este caso, le dejamos este. Y ahora tendríamos que venir aquí, a la R, Save Build. Le damos a la R, nos dice, ¿estás seguro que desea salvar en la ranura de P? Bueno, de PD le puse. Necro Stamina, aceptamos. Listo, ok, ya tenemos nuestra build guardada. Podemos venir aquí de nuevo y en vez de DPD, pues le ponemos DPS. Para que quede perfecto, le damos a cerrar y ahí tenemos DPS Necro Stamina. Listo, ahí estaríamos con nuestra build, con nuestro equipamiento, con nuestros Champion Points y con nuestros atributos. Perfecto. Vale, ¿qué hacemos ahora? Ojo, que ahora viene la cuestión. Atentos. Si yo vengo de nuevo, vengo a la build 2,
y me la equipo, automáticamente me resetea el personaje a cero. Fijaros, tenemos las skills, tenemos los atributos, todo reseteado y para poner. Y por supuesto, tenemos los 568, en mi caso, Champion Points para redistribuir y hacer la build a nuestro antojo. Atentos, que aquí está el problema. Imaginaros que yo ahora mismo me creo una build. Boom, 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 boom. Me tiro mis 10 minutos poniendo los Champion Points, poniendo todo, etcétera, etcétera. Tengo la build creada y vengo al Armory Station y le digo guardar. En el momento en que guarde esa build, me desaparecería el slot vacío. Con lo cual, toda vez que quiera volver a poner a cero mi personaje, tendría que ir a una de las capillas existentes en el juego y con lo cual pagar. Así que muy atentos a eso. ¿Cuál es la opción? Dejar siempre una ranura vacía. Como os he dicho, no se puede comprar un slot para cada personaje que tengamos porque sería un gasto excesivo. Entonces, estad muy atentos de no guardar en el segundo slot, y así podéis cambiar y guardar en el primero e ir probando los mejores personajes que queráis. Si yo quisiera volver a equiparme mi DPS estamina, vendríamos a la pestaña número 1, que es DPS estamina, y le daríamos equip build, le daríamos aceptar y automáticamente tendríamos nuestro gato equipado. Otro detalle importante es que si creamos dos builds, por ejemplo, decidimos después de todas las pruebas guardar una segunda build, pues de DPS a mágica o de tanque o de lo que sea, recordad que todo el equipamiento, armas y armaduras, deberemos llevarlo encima nuestra en el inventario propio del personaje en cada momento, para poder hacer el cambio de build y que se nos equipe todo, lo que es armaduras y armas, lo que son skills y champion points y puntos de vida o estamina, eso ya es automático. A su vez, también hay la posibilidad de comprar un asistente, que lo tenemos en la tienda de coronas. Si venimos a upgrades y venimos a asistentes, tenemos aquí a Grasarrow Armory Assistant. Cuesta unas 5.000 coronas y nos proporciona un slot más adicional. No estoy seguro, pero creo que al adquirir las 5.000 coronas del asistente, nos proporciona un slot. ¿Qué hace el asistente? Pues el asistente lo que nos hace es que podemos invocarlo en cualquier parte, al igual que invocamos un comerciante cuervo o un gato en cualquier zona, y a partir de ahí poder cambiar las builds a nuestro antojo. Ojo, una vez que estemos dentro de una mazmorra grupal o de una BG o de una trial, no tendremos posibilidad de invocarlo para cambiar la build a nuestro antojo. Así que muy atentos a eso, no penséis que podréis cambiar en mitad de una trial, voy de DPS a estamina y ahora que este boss me es mucho mejor, pues me cambio a DPS mágica. No, eso no se puede hacer. Así que tened muy en cuenta que con el precio del asistente podéis comprar dos slots adicionales, o casi tres slots adicionales, aquí en la Armory y venir a la casa donde lo tengáis instalado a cambiaros de ropa. Eso ya es a vuestro juicio. Y nada más, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Al darnos solo dos slots es un poco problemático, porque claro, si los rellenas, no tienes opción a volver a resetear gratuitamente, pero siempre está la opción de las capillas. Y nos vemos. Recordad que solemos estar todos los días a partir de las 10:30 hora española haciendo directos en la plataforma de Twitch. Un abrazo a todos, sed muy felices y manteneos a salvo. Hasta luego.